But today, tomorrow, we topic uh, how to call. <coughs> uh, balance here. I have glasses. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. The... Yeah, yeah, yeah. Balance here. How to overcome karma and afflictions. Entonces el tema, eh, el tema del, de este fin de semana es eh, cómo eh, trabajar con el karma y los engaños o cómo superar eh, el karma y los engaños. Yeah, yeah. <laughs> karma and delusion o karma and affliction. Karma how y to, aflicciones o karma y engaños. How to overcome Cómo superarlos, cómo purificarlos. Yeah, yeah, yeah. Yes, yes, karma and delusion. That is a Buddhist, Buddhist telling a lot. El Buda nos habló mucho sobre el karma y los engaños. Yes. Uh, también también en la tradición Jain, jainista eh, se habla eh, bastante sobre el karma. Y también en el hinduismo. <coughs> Hindu telling god and karma both telling En el hinduismo se habla tanto de dios como de, de, los, de los dioses como del karma. Karma means uh, you know action action something activity. Karma quiere decir acción, es una actividad. Yeah, Karma Karma also Buddhist uh, philosophy. Karma is kamporum. Uh, Mind. Eh, y de, en el budismo, en la filosofía budista, te hablan que el karma es algo que viene de la mente, se crea en la mente. Yeah. Mm. You know, uh, karma significa actividad. Es, es decir, karma eh, tiene esa connotación de una <coughs> actividad. Yeah, something doing, you know. Llevar a cabo algo. the uh, mind to have concentration and mind to have you know wisdom mind to have memory mind has uh, so many different mind uh, my one mind just moving you know Not stay, something doing. cuando hablamos de la mente podemos hay muchos aspectos a distinguir en la mente el aspecto de la, la sabiduría el desarrollar la sabiduría la concentración la memoria pero eh, la mente tiene esa connotación como de actividad eh, como un cierto movimiento no es algo estable yeah, yeah. Is, uh, karma, de karma, cama minse cama y uh, mind y then speech mind. es decir el karma eh, estamos hablando de que es, eh, es, es esa acción esa actividad mental que es la que eh, nos impulsa a la palabra o a la acción eh, a, 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 a realizar a hacer algo a través de la palabra o la acción y eso viene de la mente. Yes, eh, karma and uh, effect, or karma and result. Karma eh, y resultado, causa y resultado. <coughs> karma look like uh, action and uh, uh, like causes, causes. Karma is causes. Causas, a causas, ¿vale? Sí, sí, causes, sí. Yeah. Sí, karma eh, son, eh, nosotros decimos, como las, son como las causas. Ya, yeah, causas. Y good karma, bad karma have uh, bad result or good result. Entonces, de acuerdo al karma, a decir, a las causas que uno crea que sean buenas, un buen karma o buenas causas o, o malas, entonces eso te va a traer buenos o malos resultados. Causation, causation. They say causation, eh, causes si, la, and la ley result. De causalidad. Mm. Yeah. That is a uh, causes result, and uh, karma causes result different, little bit different. Eh. You know, normal normal causes result, and uh, karma causes result. Karma causes result include causes result, but causes result is no karma. Cuando hablamos de la ley de causa y efecto, causas y resultados, podemos distinguir eso que hay ciertas causas que producen resultados, pero aquí en el contexto del karma estamos hablando de que el karma eh, produce resultados. Entonces esto sí que incluye a la ley natural de causas y resultados. Pero cuando es, hay, hay, hay matices, hay ligeras diferencias. Hablar de causa y resultado no necesariamente incluye a karma y resultados. Yeah, yeah. Causes result is a, you know, karma need a, something uh, concept, concept, good concept and bad conceptual and good conceptual. is e uh, like motivation you know uh, <coughs> motivation and conceptual motivation cuando hablamos de la, esos matices diferentes de causa y resultado o karma y resultado cuando estamos hablando de karma eh y como eh, esas acciones o esas ese karma esas causas mentales traen unos resultados Aquí al hablar del karma que produce resultados, esto conlleva el que haya como eh, pensamientos o, o conceptos eh, positivos o negativos. Eh, que, tiene un poco que ver como con la motivación lo que va a producir esos resultados. If concept. Concept. Uh, how to call my English. Mm. For example, Buddha, Buddha have no conceptual, no concept, Buddha have no concept, and uh, behind karma, what say, trans, trans, trans yeah, yeah. karma. Mm -hmm. If become Buddha, then no, no karma, <laughs> no karma law. Mm -hmm. this a... Para intentar explicarlo, por ejemplo, cuando hablamos de Buda, el Buda está más allá del karma, porque ya no, ya no está regido por, por esas mentes conceptuales. Entonces, eh, cuando uno ya alcanza el estado del Buda, ya eh, está más allá del karma, ha trascendido. Sí, yeah, we have concept, conceptual uh, is uh, something deluded mind. Pero nosotros tenemos todavía, eh, es, funcionamos con la mente conceptual que eh, en, en cierta forma es comúnmente con engaños conceptual object like uh, convencional convencional conceptual object is no ultimate conceptual object is uh, conventional cuando estamos hablando eh, de pues eso, de los objetos eh, que percibimos conceptualmente o, o, o cómo utilizamos la mente conceptual <coughs> estamos hablando de la, la naturaleza convencional o de la realidad convencional yes uh, no de la naturaleza última ultimately is uh, it uh, non concept mind without concept mind it Non concept mind ultimately. Y que para eh, acceder a la, na, a la comprensión o a la experiencia de la realidad última, eso lo hacemos a través de una mente no conceptual, para Al, llegar a tener esa experiencia. Es decir, que podemos hablar a nivel convencional del karma los resultados pero a nivel último no, vamos a, no se puede distinguir eh, causa efecto o, o resultados yeah, samsara is, uh, cuando hablamos del samsara <laughs> estamos hablando de la realidad convencional yeah, samsara is no, ultimate. <laughs> no el samsara no estamos hablando de la naturaleza última ya <laughs> ya yeah, yeah. Oh, anyway, that is a topic going deep, but my English not enough. <laughs> de, bueno, me faltan palabras, mi inglés no me da para poder transmitirlo todo bien. Yeah, uh, and, uh, effect, and karma causes effect, that is Entonces eh, de eh, decíamos que causa efecto

cuando hablamos de cómo com las semillas dan sus eh, frutos respectivos, si plantamos eh, una banana o tomate, o diferentes semillas van a dar eh, frutos de acuerdo a la naturaleza de lo que hemos plantado, hablar de, ese, de esa relación de entre la semilla y el fruto o la causa y el resultado a nivel natural esa, estamos hablando de causa y efecto, pero no estamos hablando de karma. Eso no, no, no tiene que ver con el karma. They have no ¿Por qué? Pues porque esas semillas no tienen una motivación. Karma, motivation, karma requiere motivación, que requiere esa motivación ya sea virtuosa o positiva o negativa. Only person can. To, you know, y eso solo lo puede hacer los seres, eh, los seres con mente, las personas o los seres. non no karma. Pero no podemos hablar de que los eh, la, los, los objetos inanimados, lo que no posee mente, eh, produzca karma, mm. eh, aunque traigan eh, determinadas causas resultados. Al no poseer mente, no estamos hablando de karma karma. también el Buda nos habla de la originación interdependiente, <coughs> del surgir dependiente. Yeah, uh, interdependent is uh, very, very <laughs> Uh, big. Así ah, sí. sí. <laughs> Entonces el surgir eh, dependiente es un tema muy vasto, muy amplio. Yeah, everything come from El Buda dice todo surge dependientemente. Mm, everything come from karma doesn't say. Eh, no, el Buda no nos dice todo viene del karma. Dice todo surge dependientemente. Yeah, everything viene from interdependent. That is going uh, science together very, very good. You know? Y eh, el escuchar eh, lo que dice el Buda de que todo tiene un surgir dependiente, todo surge dependientemente, eso está muy en sintonía con lo que dice la ciencia. Yeah, uh se That is uh, everything interdependent. That science and Buddhists together going. Buddhist view everything come from interdependent. Science also some science say interdependent. They are quite uh, reality. Es decir, porque van muy a la par tanto el, el budismo al decir. Mm. Que todo surge eh, dependientemente, como la, la visión científica de cómo se originan las cosas. Entonces, es como que están muy. Eh, corren paralelos ese entendimiento. Si decimos karma, entonces science people no Pero si en vez de decir que todo surge de forma dependiente, se dice todo viene del karma, eso sin embargo los científicos no lo, no, no, no lo podrían comprender o aceptar. Yeah, karma is quite a difficult subject. Es un tema muy difícil el karma. Ya yeah, karma, very religion talking, you know. es, eh, cuando estamos hablando del karma ya estamos entrando en un terreno eh, religioso. Also quite logical, Aunque es bastante lógico. You know, if. Good doing, good result. Bad doing, bad result. Because you are saying, if si you act well, it will bring good consequences. If si you act badly, it will bring bad consequences. Yeah, consequence. This says uh, that is uh, not create a god or some somebody. Not create. Just nature. You doing good, uh, similarly uh, good result come. Y esto no es algo que se lo invente el Buda, eh, es algo natural, eh, una ley natural. Si uno hace bien, pues eso de, de forma natural trae buenas cosas. Y si uno eh, hace algo malo, eh, de forma natural eso trae frutos eh, malos o negativos. That is a natural law. Mm, uh,

Y es por eso por lo que se enfatiza tanto en el budismo como en el jainismo que eh, evites eh, las acciones, el, el karma negativo eh, y, y, y cultives karma positivo, acciones positivas. Yeah, yeah. That is a beginning, basic practice, y, y esa practice. es la práctica eh, básica, la práctica inicial. We need practice, karma practice. Es decir, necesitamos, eh, todos observar la ley del karma. Yeah, karma. Uh, <coughs> yes, we killing, stealing, that cheating, that is a negative karma. And killing opposite, uh, uh, rescue uh, save other life, or stealing opposite. And generous and uh, cheating opposite, yeah, that uh, do correct, yeah, that thing's positive karma. And killing, killing's negative karma. If you kill, then next life they kill you. Also, you become mm, uh, short life or that results telling. Uh-huh. Entonces, eh, ent tanto un, eh, Jainismo como Budismo enfatizan la importancia de evitar el karma negativo, como el matar, robar, mentir, etcétera, eh, y si uno eh, y, a y cultivar lo opuesto, cultivar el, el respetar la vida, eh, re respetar eh, a los demás, eh, hablar eh, con tu palabra, no herir a los demás, etcétera. Entonces, en relación a lo que uno eh, lleve a cabo. Pues así va a experimentar si uno eh, quita la vida, pues como resultado de quitar la vida en el futuro, eh, pues pues igual que tú has quitado la vida a otros, pues eh, tu vida se verá interrumpida por otros o en forma de enfermedades. Es decir, que cada una de las acciones va a traer un fruto de acuerdo a esas acciones. Yes, eh, like said, ya, ya. karma and god on a uh, bhagwan that religion is telling Buddhist telling karma you don't do bad you do good and karma mm -hmm. <laughs> you know uh, other religions say you do good you don't do bad looking bhagwan mm -hmm. looking god mm -hmm. if you doing bad god sending you down You do good, God sending up. Mm -hmm. Buddhists say God doesn't say. You do good, and automatically nature you result good. You doing bad, automatically nature result bad. That is a nature law. Mm -hmm. No, nobody make. No creator. But this different, you know. Entonces, eh, en el, cuando se habla del karma. Eh, claro que sí, en el budismo te dicen, si actúas bien... Eh, de, la ley natural, eh, por actuar bien es des, des la naturaleza. De haber actuado bien es buenos resultados. Y si actúas mal o de forma negativa, eso de naturaleza te va a traer malos resultados. Eso es eso es la naturaleza de cómo son las cosas. Eh, en relación, eso es el karma a lo que se está refiriendo. No es algo eh, que venga de, de Dios. En otras religiones pues te dicen si tú actúas bien te vas arriba, si tú actúas mal, te vas abajo. Es decir, Dios te envía arriba o abajo dependiendo de eh, cómo uno actúe. En el budismo no se refiere uno a que un, un ser eh, te, te envía, Dios o lo que fuera, te envía hacia arriba o hacia abajo, sino que es la naturaleza de tus propias acciones, es el karma que tú creas lo que de forma natural va a traer unos resultados u otros. But beneficial, but beneficial, Y ambas son beneficiosos ambos planteamientos. El que eh, lo plantea desde el punto de vista de Dios o lo, como en el budismo que se plantea desde el punto de vista del karma. Ambos planteamientos ayudan. Which one reality we will check. Y cada uno tiene que investigar cuál de esos dos enfoques es, está en sintonía con la realidad. Ya yeah, yeah. <laughs> El calma y el resultado de la situación, la realidad, o Dios y haciendo un descanso o un descanso de la realidad, vamos a ver. Oh uno tiene que investigar si es o bien eh, Dios eh, la, el por qué pues cuando uno actúa bien eh, vas a, hacia el cielo o que cuando uno actúa mal. Pues eh, Dios te envía al infierno, o si esa es la realidad o la verdad, o, que, eh, o, o, o de acuerdo al karma que si uno actúa bien por su naturaleza esto trae buenos resultados y si uno actúa mal por su naturaleza trae malos resultados. Cada uno tiene que investigar. Karma, very beneficial teaching. El karma es una enseñanza eh, muy beneficiosa. Because you don't do killing, killing this negative, you better result. You do... Good things, good Porque el karma nos, eh, nos, nos indica el cómo eh, pues si actuamos pues matando robando mintiendo etcétera ese tipo de acciones te van a traer resultados eh, de dolorosos o de sufrimiento y que si actúas respetando la vida o actúas beneficiosamente ese tipo de acciones te trae resultados de bienestar. Also, tell correctly, tell Bhagwan or oh God, uh, you don't kill, don't kill, don't do. If that doing, then Bhagwan sending you down. If you doing good and Bhagwan sending up, that also big beneficial. People believe that. And por supuesto que si uno cree en que en, en Dios Y que uno se, y uno se abstiene de hacer acciones negativas porque si no Dios te va a enviar a los infiernos y uno eh, lleva a cabo acciones positivas porque así eh, bueno pues eso Dios dice que te llevará a estados superiores pues es, sigue siendo beneficioso el que uno se abstenga de lo negativo y cultive lo positivo. Ya yeah, yeah, ya, uh, Religion also beneficial. Es decir que aunque eh, que esas religiones que propugnan que es Dios eh, la existencia de un Dios y lo que dice Dios y actuar de acuerdo a, a lo que dice Dios, pues también es beneficioso. Yeah, then no because uh, god give us uh, meat or eating For human is more important mm -hmm. Animals is uh, human is consumer mm -hmm. animals is like food mm -hmm. that explanation then wrong pero también podemos encontrar a lo mejor que eh, se explica que bueno que por ejemplo eh, dios nos da eh, eh, pone al, 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 al ser humano como el centro de todo y entonces puede tiene derecho a matar a matar a los animales para su consumo eh, que son su comida entonces claro ese tipo de planteamiento eso sería equivocado ya yeah, ya yeah. that is uh, said all living being have feeling porque en el budismo si de todos los seres eh, sienten Yeah, all living being wanted happiness, don't want it suffering. Y todos los seres quieren ser felices y no quieren sufrir. Animal also, insect. Eh, all. los animales, los insectos. Therefore they want it happy, they uh, they don't want to suffering, we not allowed to kill or harm. Quieren también ser felices y no sufrir, por lo tanto no es eh apropiado matarles. Yeah some religions say animal is god make our food. Pero Then you know tiger lion and then mosquito or donos, donoson, donoson, long ago animal. One, <laughs> that also uh, eat human because god made uh, that uh, I don't know uh, human also food. <laughs> Pero bueno, desde ese punto de vista, eh, si es Dios el que nos ha dado eh, a los animales para comerlos, pues también podríamos decir que bueno, hace mucho tiempo los dinosaurios, los grandes mamíferos y demás, pues nosotros los humanos éramos la comida que Dios dio a estos animales para alimentarse. Desde esa God, perspectiva se diría así. y son porque también, pues, los dinosaurios, los leones, los tigres, pues, también eh, consumen, eh, necesitan su comida. Human is comida. y su comida. nosotros seríamos la comida de, los, de ellos. Ya, yeah, you know? Podríamos establecer un debate muy curioso. Ah, oh, yeah, In, anyway, ya uh, yeah, yeah Sí, sí, uh, yeah, yeah, karma... if we have bhutan or burn they telling burn religion you know tibetan old religion mm -hmm. no buddhis mm -hmm. but look like buddhis mm -hmm. they have mm, you know karma and hell heaven pa do dancing mm -hmm. that is a poor no much intelligent not much learning people very very helpful <laughs> en Bután y también eh, bueno, en la tradición Bon que es la tradición la religión pri primera de, del tíbet eh, pues hay unas danzas o unas representaciones en las que también como que se ejemplifica la existencia del cielo, del infierno y cosas así y esto pues es muy útil para gente no muy inteligente. Yeah, I was a young Bhutan. Yo cuando yo era pequeño en Bután there doing pipe days every year Cada año mm. se realizaban cinco días de, de festivales de estas danzas But is also telling medicine sutra and many uh, abhidharma kosha they have judgment very dangerous Y también en los sutras tanto del buda de la medicina como en el abhidharma kosha se, se representa como un juez universal judgment y se presenta eh, como un juicio universal o algo así uno un dios eh, y otro un demonio Then many hell look like police like or you know many different head uh, i think don't see they're coming y luego había know, como unos 20 policías dice como infernales que aparecían some monkey paws some uh, bull paws some tiger paws some eh, con diferentes rostros algunos rostros de león de tigre de mono Very well dancing there. Eh, con diferentes máscaras y danzaban muy bien <laughs> so, yeah, then two die. y dos personas mueren One is hunter, hunting, hunter, una de ellas es un cazador a very man. un hombre muy negativo He come pado, you know. Entonces llega el barba. So y llega, llega ahí con esa barba blanca y como muy pobre, debilitada. You know, uh, you know, entonces the, the, eh, se representa esa especie de juicio, ¿no? eh, llega como ese policía de, con cara de mono eh, y ponen ahí como la balanza para pesar. Entonces, aparece esa especie de ángel o, o Dios que pone algo en el platillo de lo positivo, pero no había mucho que poner en el cazador. Then demon put many, uh, black things. Y entonces llega pues, el demonio en ese juicio y entonces pone muchas cosas en el platillo de, de esa balanza. Then monkey doing that black more white light. Y entonces, eh, pues claro que eh, había un gran desequilibrio, pesaba mucho más lo de el karma negativo o de que las acciones buenas que estaba ese platillo más arriba el dice, I win. entonces el demonio feliz oh yo he he ganado empezó a danzar dancing, todo contento <laughs> said, I, I he entonces okay, yo lo he logrado me lo llevo al infierno God said, don't do, don't pero do. el ángel bueno el dios dice por favor no te lo lleves no te lo lleves But the man wounds, then he go in hell. Pero como ganó el demonio se lo lleva al infierno. Entonces, claro, cuando los, eh, la, los ancianos allí en Bután presencian esta danza y ven eso, todos se ponen a recitar un manipulación, un manipulación, un manipulación. Reminded... Porque se dan cuenta de que pueden ser ellos, se acuerdan. Because I have so many negative Porque dicen, oh, yo I, tengo muchas negatividades. Ese, el próximo puedo ser yo. Yeah, that uh, Kama dancing is sometimes. Uh, I also young, very helpful. Entonces, realmente ese tipo de representaciones que, que yo recuerdo cuando yo era pequeño y las veía, pues la verdad <laughs> podían ser muy útiles, didácticas. Kama, bado, also this dancing, you know? Porque están ahí, eh, se representan esas. figuras danzando en el bardo y de, en relación al karma. yeah, that is a. Uh, also, one person died, then he is a uh, positive more and then five ducking is come, he go in pure land. that is uh, quite nice. two people die. <laughs> Entonces, pues, le, ta, eh, y también, pues, si la persona muere y ha hecho muchas cosas positivas, creo que en la danza había como dos eh, personas, entonces aparecen las dakinis que las llevan a un lugar muy hermoso y demás. Yes, eh, that is come from bueno, pues esa representación eh, tiene su origen en el Abhidharma Kosa. Eh, <laughs> y también en el Sutra de la Medicina. I think like Christian also similar, y es algo know. muy similar a cómo se presenta en el cristianismo, maybe, quizás. Maybe hell, heaven, Porque bueno, te, también se, eh, pueden creer en el cielo y en el infierno. Yeah, yeah. That is not much very they Entonces, es, eh, este, este tipo de, de manifestación o de enseñanza es muy útil. Muy didáctica para personas pues, que no tienen mucho conocimiento, porque les ayuda a restringir las acciones negativas. Yeah, I also young porque oh. de forma fácil puedes creer eso. Dice yo: cuando era joven, pequeñito, también creía que esas Then cosas eran así. Less negative negativo. You know. y, y entonces pues dejas de hacer cosas negativas, las disminuyes. Operate, you know. Porque tienes miedo. This dancing. Entonces porque bueno, esta gente pues eso cree eh, efectivamente en que sucede tal y como se representa en la danza. Yeah, yeah. Maybe we learn dancing. Quizás tenemos que aprender a danzar. Hell dancing o karma dancing. La, la danza del karma. Maybe then we show maybe people Quizás a lo mejor es más fácil de que la gente comprenda. En vez de hablar y decir cómo funciona el karma, simplemente representamos la danza y a lo mejor se entiende. If that tell, don't Pero claro que eso la gente científica no lo cree. No Los campesinos sin mucha cultura sí. Agricultural no nomad, never never learn Que know. no han podido tener acceso a mucha educación, a mucho aprendizaje, pues claro que lo creen así. Very helpful, very. Y es help. muy útil para ellos. The they, the Buddhists never showing They have judgment. En el budismo nunca se habla de un Dios creador, pero sí se representa esta especie como de juicio. Yeah, yeah. Today have this uh, also Bhutan some nyingma Lama hacen Uh, hell, or oh, this uh, one monk passed away, one girl passed away, one Theravada monk passed away, one something, one man he killed his uh, uh, enemy. He also go, uh, yeah. Some have today in the website movie. <laughs> Pero también incluso en la actualidad, eh, pues hay en Bhutan. Eh, la más enigma eh, creo que dice la tradición enigma eh, habla en concreto me parece de una especie de como documental que se ve en internet no en el que a lo mejor te está diciendo tal persona ha muerto la otra persona o ese monje te ha muerto o esa persona ha matado a la otra y entonces como que te presenta un poco esto de, de bueno, las, los resultados de esas acciones supongo de yeah, Bangalore I met in uh, in Bas, the Tibetan, some college girl, some two three. I met they talking, we chatting. They said they saw Bhutan, this uh, hell movie, hell movie. Sí, es una especie como de película eh, que te habla un poco como de lo, un documental he hecho en Bhutan o algo así por algún lama que habla un poco como de esos infiernos. Es very beneficial, very eh, beneficial. Y, sí, eh, que Selah lo cuenta porque encontró, eh, creo que este año en Cera me parece a unas a unas chicas, a unas mujeres que habían visto ese documental y le resultaba muy beneficioso el haberlo visto. Yeah, how do help for people? Also need dancing. Entonces claro que para poder ayudar a la gente, pues también eh, esta es una de las formas. También necesitamos bailar. Not dancing, but, uh, eh, no No, un baile ordinario, eh, secular, sino una un una danza de Dharma. Es una buena idea. Eso es algo que puede ayudar. De yeah, some beneficial. Anyway, karma is uh, 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 if we tell God and judgment, difficult belief for science people, learning people. If we tell interdependent, and then karma is science people easier belief. You know? Entonces, claro que el karma. Eh, es, es, es simplemente hablar del karma. Obviamente esto para los científicos no lo pueden aceptar o comprender, mientras que si se presenta eh, sobre cómo las cosas surgen dependientemente, esto sí que es fácil de comprender. Ya yeah, el Heaven, como also telling Hell Heaven, also God teaching also telling Hell Heaven, that is for agricultural also many people beneficial. Entonces, Entonces el karma, eh, tanto el karma como si hablamos pues, de, de, de Dios, nos están hablando de estados infernales o estados eh, superiores celestiales y eh, ambos enfoques son beneficiosos para diferentes personas. Ya yeah, ya yeah, beneficial ya yeah, karma Yeah, uh, you know, we Buddhists say um, we have um, how to call, uh, you know, man mind or oh, man mind principle mind. Or oh, tanta say clear light mind, or oh, natural purity mind. No. You know that all living beings have uh, mind is a natural purity mind. Entonces, eh, en el, hay que comprender para entender bien el karma. El que todos los seres eh, poseen eh, esa naturaleza clara eh, de la mente, o sea que ne la naturaleza de la mente es, es esa claridad. Natural. O sea, All living, pureza being, being, natural. Todos los seres eh, tienen eh, sus mentes, su natu esa naturaleza, esa pureza natural. That nature purity mind, no beginning, no end. Y esa mente de, de pureza natural no tiene comienzo ni tiene fin. Never contaminated. Y esa eh, pureza natural de la mente sin principio ni fin nunca, eh, se, ha contam nunca se contamina, no se ha corrompido. That is Buddhist, uh, Dichen, you know uh, third de y esta, esta enseñanza eh, que nos habla de la naturaleza pura de la mente que todos los seres poseemos, que no tiene principio ni fin, esto viene principalmente de la exposición de las enseñanzas de Buda en el tercer giro de la rueda del Dharma. Yeah, Nagarjuna hace también este comité, uh, Dhammadhatu, también Asanga hace el comité de Uttar Tantra, y muchos maestros hacen que todos los seres vivientes tengan la mente de la puridad de la Entonces, este eh, comentario a las enseñanzas del tercer giro de la rueda del Dharma, eh, Maitreya, en el Uttara Tantra, no es, o, o Sublime Continuo, nos habla de esa naturaleza pura de la mente. También Nagarjuna hace un comentario a ese tercer giro de la rueda del Dharma en, en, su, en sus enseñanzas sobre el Dharma Dhatu y también a Sangha y muchos otros maestros nos hablan de esa naturaleza pura de la mente que todos los seres poseemos. Yeah, yeah. Natural mind. La naturaleza pura de la mente. Then, we not recognize nature purity mind then beginning ignorance start pero si no reconocemos esa naturaleza pura de la mente entonces eso es el comienzo de la, de la ignorancia al no reconocer la naturaleza pura de la mente ignorance then si we have ignorant, then make wrong y debido a la ignorancia eh, a, 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 actuamos equivocadamente? Sí, yeah, we have ignorant then have conceptual then five senses and you know six minds then then uh, beginning karma start. Entonces a partir de la ignorancia vienen los conceptos eh, que de los seis sentidos de las seis mentes de las seis mentes o seis mentes bueno de las seis mentes los seis sentidos poderes sensoriales y la mental y a partir de ahí viene el karma, se crea el karma. Yeah, five, five senses is no karma. Eh, los cinco sentidos no eh, crean karma. Yeah, five senses no karma, also no delusion. Ni tampoco hay engaño. Five senses no delusion, no karma. No, no hay que engaño ni karma en los cinco eh, poderes sensoriales o en los cinco sentidos. Ignorance make then beginning, you know uh, how to call then became attachment or anger or jealousy come from ignorance es decir a partir de la ignorancia eh, uno es surge el apego es surge la aversión eh y vienen los diferentes engaños. A partir de esa ignorancia fundamental se crea el apego, el enfado y la ignorancia y el resto de los engaños. Yeah, come from Todo eso viene de la ignorancia. That we call, uh, eh, la, la, la ignorancia eh, como raíz <coughs> o fundamental, la primera ignorancia. Fundamental or how to call basic ignorance. Sí, como or. la ignorancia básica o fundamental. Yeah, yeah. That Buddhist text, they come, this explanation. Yeah. Esto es lo que nos explican los textos budistas. And we have ignorant, then we have conceptual. Y a partir de esa ignorancia eh, creamos conceptos. Then we have, uh, dilu diluted. Y esos conceptos nos llevan a, a crear engaños. We have delusion, delu deluded mind. Engaños, mente engañada. Then, how to delude it? Uh, you know, uh, good deluded, bad deluded. Uh, that is uh, like we doing negative um, killing, killing, and. Uh, you know angry and jealousy that makes killing killing then ah uh, suffering sabring entonces a partir de esas engaños eh, esos engaños eh que, que, que negativos como el enfado Eh, celos o envidia, etcétera. A partir de esos engaños actuamos, quitamos la vida, matamos o hacemos otras acciones que perjudiquen, y estas eh, traen como resultado sufrimiento. If Then good result, happiness comes. Y si actuamos de forma beneficiosa, ayudando, respetando a otros y demás, esto trae resultados eh, positivos de, de felicidad. That uh, you know, uh, we call that at at different mind, at different uh, you know basic we we have purity mind. Then purity mind don't recognize. Then, eight different minds come, eight, eight, eight. yeah, yeah yeah. Yeah. Eight eight yeah, yeah, eight different minds mm -hmm. come, mm -hmm. you know, five sense, and then, you know, mind also, you know, that uh, terminology, <laughs> uh foundation, consciousness, well. yeah. Uh, foundation consciousness, or mind, basic of all, you know this. See, si, see, si, see. Si. With Tibetan language yeah, yeah. they say kunji. Yeah, I think. Then ignorant come. Then other six months coming. Pa, uh, five uh, senses and uh, mind coming. Mm -hmm. Six, uh, number six mind. Mm -hmm. That all conceptualization. Entonces, a partir de esa ignorancia básica surgen, sobre esa base es, eh, surgen las ocho otras ocho mentes, que serían las cinco conciencias sensoriales, más la conciencia mental, más la conciencia base de todo y la conciencia afligida. ¿Está hablando de eso, verdad? Correcto. We need purification, mind, purification, mind, all need... Y entonces necesitamos purificar esas ocho eh, conciencias. Yeah, uh, 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 like mind. Es decir, porque esas ocho conciencias o mentes son como mentes contaminadas o conceptual. conceptuales. That mind is, uh, well existing on the <coughs> purity mind covering. esas esas ocho conciencias oscuras contaminaciones están como recubriendo cubriendo esa naturaleza pura de la mente ya yeah, uh, purity mind uh, nature purity mind entonces, en lo que eh, eh, no reconozcamos esa naturaleza pura de la mente, en lo que esa, eh, na esa naturaleza pura de la mente esté como encubierta por esas eh, ocho mentes conceptuales y contaminadas, Eh, estamos en samsara y creamos karma. for example, like mm, on cloth. cloth and dirty. Mm -hmm. and uh, also water and soap. Mm -hmm. cloth is like purity mind. Mm -hmm. and dirty look like conceptual or delusion and karma. Mm -hmm. then, Like uh, water and soap looks like wisdom concentration that look like. Then meditate concentration wisdom. Then this dirties eight minds go. Only uh, natural purity mind come out. Then delusion, karma all became Uh, uh, eradicate uh, Entonces, all and igual que por ejemplo si tenemos una tela eh, sucia eh, para limpiar esa tela sucia necesitamos del agua y del jabón. bueno pues de la misma forma la naturaleza pura de nuestra mente está como contaminada por esas mentes conceptuales o esas ocho tipos de mentes como conceptuales o contaminadas que eh, a través de la sabiduría y de la concentración eh, vamos a poder purificarlas. cuando purificamos esa naturaleza pura de la mente de todas esas eh, conceptualidades y de esas ocho mentes eh, con, eh, contaminadas, entonces lo único que permanece, lo único que se manifiesta sería esa naturaleza pura de la mente. We need, uh, y hemos erradicado por tanto el karma y los engaños. We need wash. Tenemos que poner a, a lavar. <laughs> wash mind wash? Tenemos que eh, lavar para lograr llegar a encontrar esa naturaleza pura mind no nuestra mente eh, tiene esa naturaleza pura de la mente eh, no contaminada, eh, no tiene principio ni fin. If we not re realize it purity mind, then you know delusion, karma, all covering this. Pero si no eh, descubrimos esa naturaleza pura en nuestra mente, entonces el karma y los engaños como que la tienen encubierta, no la reconocemos. Yeah, that how to, this you know, conceptuals and how to remove that need, then antidote is a concentration, many different concentration, many different wisdom. Yeah, that many different methods need. Y entonces necesitamos muchos diferentes métodos para eliminar, erradicar esos, eh, esas conceptualizaciones, esos karma y esos engaños que recubren la naturaleza pura de la mente. Yeah, our mind must wash. Debemos <laughs> lavar nuestra mente. Mind to have, you know, this karma and delusion. Like caca, you know. El karma los engaños son como la caca. How to wash, we need something method or something idea. Necesitamos limpiar nuestra mente de toda esa suciedad. Basically, don't worry. Pero básicamente, no os preocupéis. Buddhist say, we have, all living being have uh, purity mind. Como dice el Buda... Todos los seres poseemos esa naturaleza pura de la mente. Yeah, that hell being, insect, animal, human, God, goddess, Buddha, all basic mind same quality. Y de hecho se dice todos eh, tanto la naturaleza de la mente, la naturaleza pura de la mente es la misma para el Buda, para el perro, para el insecto, para el humano. Todos tenemos la misma naturaleza. Pura de mente. Yeah, that uh, third dhammacakra say, also, Tantra, uh, they all they telling this. Eso nos lo dice en, en el Lutara Tantra eh, en este y en este tercer giro de la rueda del dharma que nos habla de que todos los seres tienen su naturaleza pura y, y esto es básico para todos los seres. So, before we possible even have been even Yeah, very negative person, you know. Possible one day we became uh, pure, por tanto, ya que purity. Es la, ya que esa es la naturaleza de nuestra mente, podremos llegar a descubrirla y, y que se manifieste. Yeah, we have, the possible become purity, but we have so many... Negativo karma, positivo karma, you know, uh, delusión mental. Pero nunca tries, nunca tries uh, purificación. Entonces, eh, aunque esa es nuestra naturaleza pura, tenemos tanta suciedad, tanto karma, tantos eh, oscurecimientos, tantas impurezas y engaños y nunca hemos intentado realmente limpiarlos. Yeah, yeah, that purification need. <laughs> por eso es por lo que necesitamos purificar nuestra mente. Yes, eh, karma, negative karma resolve, purification, delusion, purification, also different. Y es eh, y para purificar el karma negativo eh, es, necesitamos <laughs> métodos eh, para purificar el karma negativo y métodos para purificar los engaños y son algo diferente. Hola. Oh, yeah. Sí, 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 no, tal vez. Ok, yeah. <laughs> ya es la hora, ¿verdad? Entonces, de momento lo dejamos y seguimos esta tarde. sashi, shí, pú, meto yú, sí, sinite tó, trán, rí, rán, ní, sí, ní, té, yén, pá, dí, sán, yé, sí, tú, mí, té, ur, Yeah.